Ayer, durante las grabaciones de las últimas escenas de Educando a Nina, se vivió todo un drama, y no precisamente por la trama de ficción, sino porque la protagonista Cynthia Rodríguez extravió su teléfono celular y hasta una recompensa ofreció por el dispositivo y otra cosita. ¿Alguien del equipo, alguien que lo haya visto? Les juro que yo ofrezco una recompensa a quien lo encuentre. Además del beso y el abrazo y el apapacho, te ofrezco una recompensa económica, de verdad, por ese celular. Así que si alguien sabe, y si no tiene la recompensa, pueden aventarlo ahí en la entrada y ahí lo recogeremos nosotros, de verdad. Se los pido con todo el corazón. No, no apareció, perdí mi celular, pero bueno, esperemos que... que aparezca antes de que termine la grabación. Y bueno, pues ahí tienes cosas que nada más son, te competen a ti, fotografías, cosas que son muy tuyas. Sobre todo eso, sí, fotos muy personales, videos, contactos, recuerdos, y los más recientes no tenía respaldo, así que espero que aparezca, porque sí es, creo que cualquiera hoy en día que pierda su teléfono sabe que es que no se siente bonito. ¿Podrían hacer mal uso de estas imágenes, Cynthia? Pues básicamente, o sea, sí, yo creo que no van a poder tener acceso a las fotografías ni nada, pero son fotos sí muy personales, nada de peligro ni nada que me exponga, pero sí cosas muy, fotografías de momentos muy, muy personales y especiales. Antes de que se desatara el drama, Cynthia reveló si su pareja Carlos Rivera le reclamó por cantar al lado de su exnovio José Luis Díaz en el reencuentro de la academia. ¿Carlos no se molestó, no te dijo nada? Ay, no, para nada, para nada. Lo más bonito de todo es que ni yo ni mi novio somos celosos, y eso es muy bonito, ¿no? Y respetamos el trabajo, sobre todo hay mucha confianza, y eso es lo importante en una relación. Y compartió... ¿qué sintió al cantar con José Luis tras 8 años de no verse? La verdad es que yo tenía ya un buen rato que no platicaba con José Luis. De hecho, habían pasado 8 años que no nos veíamos. Y sí fue realmente un encuentro, o sea, fue un encuentro real. Y una canción que fue tan, pues, tan significativa para nosotros, porque además la grabamos cuando éramos novios. Y poder recordarla de esta manera y en un reencuentro después de tantos años fue súper bonito.